Bueno, estamos acá en Castle of Illusion, starring Mickey Mouse. Vamos por la etapa 5. Me parece que ya estamos en la. Vamos a ir por el mundo número 5 y subimos acá en este super castillo, Castle of Illusion. ¿Dónde está la puerta? Ya entramos ahí, ya sacamos la vida. No, no la hemos sacado, a ver. 13 vidas, siempre hay una vida acá. Salimos de un mundo y nos espera una vida y. Y vamos sumando, ¿cachai? Ya llevamos 14 y 369 diamantes de 800. Igual nos faltan hartos. Harto, harto. Ya estuvimos acá, ¿o no? Sí, pues están las tres puertas libres. Esa era la biblioteca. Enter. La sombra traviesa perdió su gema en Dulcelandia cuando era perseguida por su guardián. No se atreve a volver, así que alguien tendrá que ayudarle a recuperarla. Bueno. I don't know. Bueno, se abre aquí el 320. Sacamos acá unos diamantes y vamos por el mundo número 5 de Castle of Illusion, starring Mickey Mouse. A ver qué nos depara aquí el castillo. Mickey puede rebotar en varios enemigos seguidos para obtener puntos de bonificación. Bueno, entramos acá, castillo, mira. Bueno, ya estábamos en un castillo en todo caso. Esta es como la única etapa, parece, que tiene que ver con Castle of Illusion. Con un castillo propiamente tal. Bueno, aparece un monarca con armadura, lo que hagamos. Mira, ahí alguien está durmiendo, mira, salen unas setas. Bueno, entonces. Mira. Me ataca el bueno, ¿cachai? Ahí ya me anuncia, pobre. Se le prende ahí, ¿cachai? En el casco. Ilumina, en la cabeza, weón. Entonces eso significa que. ¿Puedo saltar en esto? Mira. Eso me anuncia cuando se ilumina que puedo. Que me va a atacar. No todos me atacan, pero mira, unos pimentones, weón. Bueno, agarramos estas velas que ahora. Chuta, ahora resulta que son velas nuestras armas. En alguna etapa eran dulces, en otra eran manzanas, en otra. Unas pelotas. Ya, bueno, se arma y se desarma aquí nuestro amigo con armadura. Mira el fondo, mira la gráfica, bueno, mira todos esos barriles con cosas con armas, bueno, ahí hay frutitas. Uf. Bueno, cuando lo mato desaparece el mazo que me tira, ¿no? Seguimos acá en Castle of Illusion. Eso lo maté de pura cueva. Castle of Illusion, starring Mickey Mouse. Me quiere cagar acá este weón. Perdí. Mira, no tengo velas, weón. No tengo velitas. Me pueden matar. Mickey. Me pueden matar acá. Mira. Me arriesgo aquí a agarrarse. Este igual es un juego donde es difícil perder, de repente. Agarro. Seguimos acá subiendo una vida. Entonces, nos vamos por acá. Ahí cae un líquido. ¿Cuál me ataca? No tengo. Bueno, pero este lo piso nomás, pues. Ya, si no tengo. No tengo. Si no tengo armas, lo piso nomás, pues. Estrella. Uf, plataformas, queridas plataformas de estos juegos. Saltamos acá, seguimos a la derecha. Que, mira, unas tablitas que nos aparecen acá, ¿no? Nos van mostrando un camino, ¿ven? Ya, por acá, bajamos, bajamos, seguimos. Castle of Illusion, Mickey Mouse, starring Mickey Mouse. Y no, van desaparecen después. Pero nos da tiempo, ¿cachai? Entonces seguimos, a ver, con cuidado, aparece uno de estos. Bueno, no tengo arma. Lo quiere, ¿eh? Oh, me cago. Pero a lo que yo voy es. Parece que no me mató, weón. Agachado. Al parecer, este juego es tan raro que no me matan, me quitan una energía. O sea, si pierdo, pierdo energía, weón.
¿Cachai? Ahí agarramos velita, otra más. Le disparamos al Gin. Después ni siquiera tengo que esquivar cuando viene de vuelta el mazo, porque desaparece la cuestión. Uf. No, ahí perdí, bueno, obviamente perdí toda la energía, pero imagínate, me quedan. ¿Cuántas veces? 14, como es. 14. Agarramos diamante aquí y. Bueno, tenía que esperar a que me tirara algo el de la izquierda para agarrar ahí, pues. Bueno, a la cagué. Ese no me ataca, ese, pero no. A ver. Este no me hace nada. ¡Ah, ¡oh, sí! ¡Uy, ah, man! A ver, es que. Me pasa que parto con súper poca energía, weón. No, tres. Entonces, ya, saltamos acá. Ese ya me atacó, así que. ¡Ay, weón! Tengo que agarrar ahí la estrella, estrella. Y nos vamos. Hay que tener cuidado. Bueno, ya. Este no me va a atacar. Este. Tampoco. Y el de acá abajo. No. Más velita. Despachamos a este weón. Y no hay nada acá. Podría haber habido algo, weón. Ahí estos no se matan, weón. No se mueren los weones. Uf. Nada, weón. Algo. Alguna cosita por acá escondida. Velita, cofre. Cofre y muchos diamantes y más velas. Si vamos acá en el castillo, mira, una cucaracha o una araña, no sé, escudos. Muy buena la gráfica, súper buena. En realidad, claro, obviamente que acorde a estos tiempos tenían que hacer un juego con una gráfica a este nivel, pues, bueno. Ataca. No me vaya acá. Ah, con. Ah, pero mira, me pongo acá al lado nomás. No sé, que igual me podía hacer daño. Chuta, espérate, a ver, entonces saltamos acá. Acá, estas velitas. Y subimos acá en este castillo, Castle of Illusion. Diamantes, velas. Ojo que puede aparecer un mono acá que no. Bueno, no nos ataca a nadie. Acá hay plataformas de nuevo. Plataformas así con polvo, mira, salcado como salen de ahí de ese muro. Y saltamos acá, ¿no? Acá y acá. Seguimos. Mira, dando unas vueltas, weón, acá. Uy, acá y aquí. Seguimos subiendo. En este castillo, en esta torre. Macabra. La torre macabra de Castle of Illusion. Entramos acá. Cofres que no nos sirven para nada. Y diamante azul. La sexta gema. Nivel superado. Vamos por el acto 2. Conseguí todos los chiles y naipes escondidos para desbloquear nuevos trajes para Mickey. Cargando ahí con las orejitas de Mickey. Ah, estaba en otro lugar del castillo. Es enorme el castillo, eso es lo que nos está diciendo Mickey. Entonces, y no. Vamos al agua, weón. Nos vamos a. ¡Oh! Y está. Estos. Pececillos. Pececillos que nos quieren morder. Vamos a ver acá. Subimos por este lugarcito. Uy, tengo tres estrellas de energía. Es difícil esquivar, hay poco. Cresta, hay poco espacio. Poco espacio, weón. Todo de nuevo, tres estrellas de energía, no es nada, weón. Tomando en cuenta que esos pececillos me están atacando, weón, y es difícil pasar, hay poco espacio, weón, está todo muy reducido aquí en este lugarcito. Entonces, esperamos, vamos a hacer. A ver. Con cuidado.
Hay una vía, pero no me arriesgo. Subo, no me arriesgo. A ver acá. Esperamos acá arriba. Ah, no, pues bueno. Vamos rápido. Y agarramos. Uy, una. Ya que me tocaron. Oh, arranca, weón. Me tocó. Cresta, weón. Apúrate, weón. Hurry up. Hurry up. ¿Otro más? Acá. No, 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 no. No hay más. Un cofre y con diamantes. Pero me podrían dar estrellas de energía. Mira, oh, cacha. Está oscuro. Oscuridad total acá en. Oscuridad total acá en el castillo. Ah, bueno, pero obviamente espero que peguen. Ilumina. Veo quiénes pegan y quiénes no. Algunos no lo hacen y tengo espacio entre medio. Ya, bueno, esto se rompe ya. Como que uno cacha ya. Bueno, apretó ahí un switch y sale una pelota. Oh. Vamos. Perdí 12 vidas. Vamos. Rajaba acá Mickey. No alcancé. Oh, Dios mío. Off. Dios mío. Perdí. Vamos acá con cuidado porque no quiero seguir perdiendo. Seguimos acá. Seguimos, seguimos. Nos caemos. Va a aparecer la pelota esa corriendo, ¿ven? Rajado, apretando cueva. Ahí alcancé a saltar y maté al pajarraco, al murciélago. Pero puta el weón. 11 vidas, 11 vidas. Vamos, 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 que se puede aquí en. Rápido, rápido. De nuevo aquí con cuerdecita. Acá estamos libres. Y velitas. Uy, se cae el piso, bueno. Ya, ahí tenemos. ¡Oh! ¡Cacha! Vamos. Oh, y era con tiempo. Uf, uf, casi. Mira, mira, esa pelota es como la oreja de Mickey. Entonces, ¿qué esta weá? Concha. Ah, ya, a ver. Concentración. Acá, plataforma. Aquí una linda plataforma. Y salto aquí. ¿Acá o no? Uf. Menos mal que pierdo energía, no pierdo una vida, pero acá. De pura cueva, ya. A ver, entonces, saltamos aquí a esto de acá. Saltamos al de allá, acá, vela. Aquí. Acá. Mira, no, al tiro nos quiere atacar un mono, weón, ¿eh? Mira, cueva, 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 cueva. Y nos dan unos diamantes, weón. Y, súbete aquí. Y saltamos, weón. Aquí estamos como en la torre del reloj, weón. Entonces, esto sigue acá, así, ¿no? Ya, vamos. Mira, weón. A ver, espérate, es que esos murciélagos están weando mucho, weón. Velita. Lo maté de raja. Y saltamos estrella. Arriba. Me aplastó. Ya, concentrémonos. Es que no quiero estar perdiendo.
por tonteras. Bueno, los monos nos podrían dar algo al matarlos también, ¿eh? Creo que podría ser así. Mira. Saltamos acá, aquí. Mira, aparece uno, agachamos. Seguimos, no agachamos nada, acá. Y arriba, hay que llegar arriba, mira. A ver, plataforma chica. Viene la otra. Saltamos. Y llegamos acá, y velita. Pasamos por acá, mira. Y seguimos acá tranquilamente. Cresta. A ver, acá. Acá. Llegamos aquí a este lugarcito. De nuevo lo mismo que en la otra. Llegamos al borde, weón. Y esperamos a que venga una plataforma. Acá. Ahí. Y arriba. Y a este lo matamos así. Saltamos. Mira, arriba está el exit. Uy. Bueno, llegamos al final y pasamos el acto 2 de Castle of Illusion starring Mickey Mouse en el castillo. Ya, acá llegamos al acto 3. At the top of the clock tower, Mickey thought the danger of being squished is finally over. En lo alto de la torre del reloj y aparece... ¿Quién es? El relojero Patanner, el último maestro. El último, mira. Uf. A este me acuerdo, creo que... Bueno, me acerco y me va a pegar. Se pega el solo, o sea, como que se cae. Lo piso. Ahora el bueno empieza a dar vueltas. Y choca con campana. Ahí recién pierde una vida, una energía. Mira, bueno, está, nos ponemos cerca. El bueno nos va a pegar. Se cae. Le pegamos y lo pisamos el bueno. Hasta el momento ni un jefe me ha matado, ¿eh? Ni un jefecillo me ha matado, ¿eh? Espero que no sea la excepción. Oye, ya, po. Me cagó. Ni un jefe me ha matado, capaz que me mate este weón. Salto, weón, le pego. Lo que pasa es que como quedan pocas campanas, weón, cuesta que el weón llegue a una de ellas, po. Bueno, altero ya, le quedan dos. Estamos dos y dos con el relojero. Dos y dos. Dos y dos. Uy, weón. Ah, ya estamos. Dos y uno, weón. Va a cagar este weón. Salto, weón. Le pego. Y ahora tiene que llegar acá el weón, a la campana. Mira. Ya cagó, weón. Sigo sin perder con uno de los jefes de turno de acá de Castle of Illusion starring Mickey Mouse, y tenemos el diamante. ¿Cuál era? Violeta, el diamante, la gema violeta, castillo de la ilusión. Mickey, voy a rebotar ya. He leído eso como 10 veces. Bueno, tenemos todas las gemas. Ahora tenemos que cruzar el puente del arco iris y salvar a su queridísima Minnie. Ya, vamos al lugar. Entonces, nosotros tenemos que llegar a la torre. Una vida, ¿verdad? Vaya, hay una. Entonces, y tengo tres estrellas de energía, man. Bueno, llegamos acá. Podría recuperarme con todo, man. Entonces, bueno, llegamos acá y como tenemos todas las gemas, vamos a formar un puente, bueno, acá. El puente del arco iris. Acá en Castle of Illusion, starring Mickey Mouse, remake, año 2013. Entonces nos vamos acá en... Acá, puente, mira. Viola. Ya, llegamos acá. Entramos. Torre de Miserable. También puedes lanzar objetos mientras estás agachado o saltas. Mira, aquí aparece la vieja fea. La vieja fea, y tenemos que llegar a la cima de esta torre. No están rompiendo las cosas, weón. Plataformas. Las super...
Bueno, aquí vamos agarrando estrellitas, pues, weón. Oh. Bien rápido acá, ¿eh? Oh, mira. Ah, oh, concentrado. Que eso desaparece. Mira, me engañó la weón, ¿eh? Ah, Dios mío. Oh, oh. Para el otro lado. Para el otro lado. Ah, Dios mío. Me está fastidiando. Para el otro lado, saltamos acá. Y aquí. No alcanzo a llegar arriba, man. Me falla el cálculo. El cálculo me está fallando aquí en este juego. Casi me engaña. Y llegamos super heridos acá en Castle of Illusion a matar a Mr. Rabbit. Me costó. La otra vez llegué sin problema, pero ahora me costó, me falló el cálculo en los saltos y perdí mucho corazón, o sea, estrellitas de energía, así que vamos a tener que enfrentarnos con dos, man, todos cagados, man. Bueno, acá aparece la vieja fea, está Minnie, tenemos que rescatar a Minnie. Y el tema es que esta viejuja que parece tan inofensiva, weón, aparece acá, se para aquí en plataforma, weón, y se transforma en la weona, weón. Esta es como maléfica, una wea así. ¿Cachai? Bueno, acá estamos y 1, 2, 3, 4, 5, 6 energía tiene, ¿eh? 6. Saltamos acá. Mira. De nuevo, weón. De nuevo. Es que ya vamos a ver, pero tiene muchos ataques distintos, está buena. Saltamos acá, onda expansiva. Saltamos acá y le pegamos. Listo, ya. Empieza a cagar nuevamente con sus rayos y centellas de los muros. Che, weón. Radio, weón. Con cuidado que no nos toque esa cosa. Y mira, cacha, weón. Ya saltamos, ¿no? Aquí y le pegamos. Y cacha, y se va cayendo al piso, weón. Se cae el piso. Mira. Cacho. Mira, weón. Rápido la weón. Y ahora. ¿Cachai? Esquivamos ahí y vamos a pegarle por tercera o cuarta. Ya le queda tres de energía, mira. Tres de energía. Mira. Me tira cosas. La weona tiene ataques distintos, weón. Mira. Mira, saltamos acá y plataforma de nuevo. Le pegamos, le quedan dos. Mira. Ay, 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 vamos. Queda poco piso, weón. Echa la weá. No me vaya a caer al hoyo, weón. Ahí se picó la weona. Ahí se picó. Dios mío. Ya. ¿Y qué me va a hacer esta weona ahora? Cacha. Mira. Cacha. ¿Eh?
cago, weón. Ahí, último nivel de Castle of Illusion, vencimos a Miss Ravel. Muchos ataques distintos, ¿eh? Muchos ataques. Los otros tenían patrones súper similares, pues, bueno. Acá muy... eran como tres ataques, cuatro ataques distintos, no sé. Bueno, Gema del Arco Iris a la bruja. Esta puede ser su única oportunidad. Le tira la gema del Arco Iris. Ya se convirtió en una cascada de luz que llenó la torre por completo con los colores del Arco Iris. Yo quería ser la más bella de todas. Ahora tocaba a la bruja cruel quedar atrapada sin remedio, envuelta por la cada vez más intensa luz. El maléfico hechizo quedó roto. Minnie volvía a ser libre mientras Miss Ravel comenzaba a marchitarse y a arrugarse hasta recuperar su forma original, la vieja fea. Minnie se lanzó a los brazos de Miguel, quien mientras la abrazaba a su vez prometió que nunca volvería a separarse de ella. La gema del arco iris. El castillo se derrumbaba y Mickey no veía la manera de salir. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Estaba Miss Ravel ayudándolos a escapar? Mickey no se paró a pensar si era un truco. Mickey y Minnie se agarraron a una escoba y echaron a volar para escapar. Y se van con la bruja, weón. O sea, la bruja era buena ahora. Miss Ravel era lo suficientemente sabia para darse cuenta de que había sido derrotada aquí porque había aprendido que existe una magia más poderosa que cualquiera de las que ella acostumbraba a no sé. Mickey y Minnie la conocían bien. Sin importarle lo que les había hecho pasar, decidieron compartirla con ella. Ahora, en el corazón de Miss Ravel habitaba un tipo de magia distinta, la magia del amor. Mina, de dónde será más mala que la cresta, po. Que tenía que ser buena ahora, pues, bueno. No sé si así terminaba el juego original, ¿eh? Con la bruja siendo buena. Esto, ¿por dónde estamos? No sé, fin. Ahí terminó este jueguito. Ahí están muchos personajes de Disney, así como que viendo una película, así terminando la película. Bueno, este fue el remake Castle of Illusion starring Mickey Mouse, sacado el año 2013. Ya, un buen remake. Así como el DuckTales Remastered, que también fue un remake de un juego de Super Nintendo, o sea, de Nintendo, perdón. Este fue un remake de un juego de Sega Genesis, del año 90, por ahí. Bueno, la gráfica me gustó mucho. 3D, movimientos de cámara, muy bueno el juego en ese sentido. Muy fácil, eso sí, muy fácil. Perdí por tontera, pero fácil el juego. Algo corto, aunque el otro también lo era. Buen remake, entretenido para las personas que jugamos este juego original. Obviamente este es bastante bueno, entretenido para pasar un buen rato. Y bueno, un juego bastante entretenido, adaptado a lo que es la gráfica de hoy en día. Y las etapas eran muy similares en muchos aspectos, en ciertos diseños, algunos gráficos en Juguetelandia, en la parte de los libros, muy similar. La música me parece que era la misma de del juego original del 90. Así que bueno, acá ha terminado este super juego remake Castle of Illusion starring Mickey Mouse, y al que lo quiera jugar se lo recomiendo porque es bastante bastante bueno, entretenido. Para los que jugamos el otro, realmente es súper entretenido estar acá reviviendo con la nostalgia también que uno tiene cuando juega a todos estos títulos remasterizados pero que tienen todavía una magia del original. Así que terminamos acá con los créditos ya de Sega. Toda la gente que participó aquí en este jueguito, juegazo, porque lo considero un juegazo en el sentido de que pudieron adaptar lo que era el original en un juego ya de año 2013. Así que, bueno, esto podemos adelantarlo, ¿ven? ¿No? Tenemos que esperar todo el rato.
Los supercréditos, porque participó mucha gente que aparece, pues. Así que ahí está Trivilín, está Mickey, está Donald, está Minnie, está la Daisy, Hugo, Paco y Luis, está Pluto, no sé quién más está ahí, no cacho, Chip y Dale, no sé quiénes están. Nada, no cacho, pero están todos aquí. Para ellos fue una película, pues, bueno. ¿Cachai? Así que entretenido el juego. Entretenido, fácilmente lo puede haber jugado entero de una patada, pero preferí hacerlo por mundos. Mucha gente, mucho crédito acá, traductores, cacha todos sus giles, weón. Larga esta cuestión, es como que realmente como los créditos de las películas. Adam Demon, Andrew Dolan, Josh King, Michael Webb, Michelle Vianello, Ricky Lovage, Ricky Laffer. Y no se puede adelantar esto. No sé si al final me irán a mostrar alguna cosa nueva. ¿Alguna sorpresita? Sega Japón ya está terminando, ¿no? ¿O no? No, no, sí. Tanto crédito, weón. Puro japonés acá. Aquí estamos terminando. Al parecer estos créditos de software is provided by the copyright holders. Ahí no alcanzo a leer todo, pues. Dolby, cacha. Double D symbol. De estos tipos, unos tipos muertos, no sé, como un tributo a ellos. ¿Quiénes son esos tipos? Creadores de... ¿Tendrán algo que ver con Disney? Trajes de caballero. Bueno, y... Cacha, quedé con 479 diamantes. Bueno. Entonces, se supone que acá empiezo de nuevo. O sea, la vida que saqué está todavía arriba, ¿no? O sea, la típica que sale, ahí está, mira. Mira. Ahí está la Miserable. Mira. Enter. Reina Miserable, la verdadera maestra de la ilusión y casi la más hermosa entre todas las mujeres. Miserable no se detendrá ante nada para recuperar su poder y su belleza de antaño. Lo que pasa es que hay que volver a jugarlo, ¿no? Porque hay muchas cositas escondidas. ¿No es cierto? Pero no lo vamos a dejar hasta acá nomás. ¿Para qué tanto? ¿Cachai? Ahí sale lo que tengo. 0 de 1 en naipe. 0 de 1 estatuita. ¿Cachai? Y es contrarreloj, mira. Más encima. La tormenta. Acto 1 ya. Entonces lo dejamos hasta acá. Este fue Castle of Illusion, starring Mickey Mouse. Ya lo dejamos hasta acá. Entretenido jueguito. Así que lo dejamos así. Buenas noches.